Coming! Deprisa, deprisa, rápido, rápido, rápido. ¿Cómo te llamas? Frank Wood. Vamos, vamos, vamos. Muy bien.
¿Tu nombre? Lisin. Lisin. Lisin, de acuerdo. Ve rápido, rápido. Yo... Vamos, tú quieto ahí. Quintay. ¿Qué te pasa? Date prisa, rápido, date un nombre, rápido, rápido. Muchas gracias. Tú, ¿cómo te llamas? Tu nombre, Bruce, B-R-U-C-E. Apúntelo, apúntelo. Bruce. Tú, el de arriba, ¿estás listo? Tú, chino, ven aquí, ven aquí. Oye, oye, ¿qué sabes hacer? Porque supongo que sabrás hacer algo. ¿Le ha gustado? Bueno, es que no sabes hacer nada más. Tú eres idiota, pero te voy a dar una paleta. ¡Quietos! ¡Quietos! Soltadle. ¿Cómo te llamas? Bruce. ¿De dónde eres? De Hong Kong. Hey, Joe, dale un disfraz. Venga, a trabajar. Ven conmigo, voy a darte uno. Vamos, vamos. Bien, bien, de acuerdo, gracias, ya vale. Es fantástico, ya vale. Gracias, gracias. Así está muy guapo. Sí, está bien. Estupendo, estupendo. ¿Qué clase de película están haciendo? Se titula Hong Kong Hoy. ¿Hong Kong Hoy? ¿Y por qué me hace salir con esta pinta? Bueno, esa es la pinta que suelen tener todos los chinos. ¿Y no de qué ibas a ir vestido? ¿Eh? ¡Usted nos insulta! ¿Pero qué pasa aquí? Señor, escuche, señor, escuche. Si él no lo hace, lo haré yo. ¡Lo haré yo! ¡Lo haré yo! ¡Tú, fuera de aquí! Bruce. ¿Es tuyo este periódico? Sí. Aquí lo tienes. Quiero que conozcas a un amigo mío. Este es Harry, un periodista deportivo. Le gustaría hacerte una entrevista. Encantado. Mucho gusto. A todos nos gusta mucho el kung fu chino. Claro. ¡Oh, es estupendo! ¡Hey, vale, vale! ¡Maldita sea! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pare! ¡Pare! ¡Maldita sea! ¡Ojalá te estrelles! Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al gran torneo de artes marciales de Lombi. Gracias, señoras y señores. Esperamos ofrecerles una velada muy emocionante. Por primera vez en la historia, todas las artes marciales se han reunido aquí esta noche. Diferentes estilos de combate. Una gran competición de verdadera resistencia. Expertos en artes marciales de todo el mundo serán los jueces. Y este es el programa. Boxeo, lucha Thai, capoeira, karate, judo, lucha libre y kung fu chino. De hecho, este gran torneo que tendrán el privilegio de contemplar esta noche en Long Beach puede ser considerado como el campeonato mundial de artes marciales. Claro que el premio metálico resulta muy atractivo, nada menos que $20,000. Va a ser una gran noche, eso puedo asegurárselo. No puedo decirles cuántos combates van a ser, eso dependerá de los propios luchadores, porque este va a ser un campeonato por KO. El vencedor será quien haya acabado con todos los demás contrincantes.
y además deberá aceptar cualquier otro desafío. Pero ahora vamos ya con los participantes. Este año tenemos el gusto de presentarles al hombre que ha ganado el título en 5 ocasiones. Son Tabi Bob, al actual campeón del mundo de karate, Mike Satamoto, y a nuestro compatriota, el campeón de los pesos pesados, Sam Curtis. ¿Y es Bruce? Henry, mira esto. ¡Mira quién está aquí! ¡Hola, Bruce! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bruce. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿Yo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Sí. Bueno. No. ¿Yo? ¿Tú? Sí. He venido a participar en el torneo. ¿Tú? ¿Por qué no? Sí. Y ahora, el campeón de lucha libre contra el campeón de Thai. No se preocupe. ¡Quieto! ¡Eso no vale! ¡Está prohibido! Thank you.
todos estamos esperando ver quién va a ser el siguiente. ¿Quieres un poco? Gracias, Brian. Bruce, toma. Gracias. De nada. Y ahora tenemos que anunciar algo de sumo interés para todos los posibles retadores. Todo el que quiera podrá participar en el torneo. ¡Vamos! Aún nos queda algo de tiempo. Esta puede ser su gran oportunidad. Salid al ring y podéis haceros famosos. ¡Eh, Bruce! Tranquilo. Va a comenzar la próxima pelea. Y en este momento damos la bienvenida al campeón Sam Curtis. Esta promete ser una gran pelea. El espectáculo va a ser apasionante, estoy seguro de ello. Atención, por favor. El próximo va a ser nada menos que el campeón de los pesos pesados, nuestro Sam Curtis. Atención, atención, por favor. Al parecer, Sam Curtis aún no podrá marcharse con su premio y puede que veamos otra pelea. Porque me acaban de notificar que un nuevo contendiente se acaba de inscribir y quiere desafiar a Sam Curtis. Sea quien sea, lo va a pasar muy mal. ¿Eh? Y aquí le tenemos, con el Kung Fu chino, ¡Bruce Lee! ¿Pero qué hace, chico? ¿Qué está haciendo aquí, pequeño? ¡Ja,
con tu mamá? Nada de eso, su mamá está en casa calentándole el biberón. ¿Te ha dolido? Maldita sea, te daré una lección, chico. Cinco, seis. Ya basta, separaos. ¿Es que te quieres ir ya a casa? Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Son el análisis de tus oponentes y sus puntos débiles, y a continuación relacionarlo con tus formas de ataque. Y solo entonces podrás desarrollar tu propia estrategia. Jamás antes. Sus puntos débiles son tu fuerza. Recuérdalo. Recuérdalo. ¡Seis! ¡Levántate, chinito! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue el combate! ¡Mirad a este pobre chico! ¡Vamos! ¿Cómo se le ha ocurrido a alguien enviarle a luchar? Creo que debería irse a casa. Se te está haciendo tarde y estás muy cansado. ¿Qué os parece si le pedimos un taxi? Pensad en su pobre mamahita. Seguro que estará muy preocupada. Me
Vete a casa, chinito. Me parece que ya has tenido suficiente. Y llévate contigo tu kung fu. Llévate contigo tu kung fu. Llévate contigo tu kung fu. ¿Está buscando a alguien? Sí, estoy buscando a... ¿Quién es? ¡Ah! ¡Bruce! ¿Te acuerdas de mí? Nos conocemos. No me digas que no te acuerdas. ¡Oh! Sí, es el gran productor de Hollywood. ¿No es así? No te burles. He venido aquí para ofrecerte un contrato por un año. El estudio quiere que tomes parte en una nueva serie de televisión. Y no se trata de un papelito. Es el papel principal. ¡Fantástico! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Magnífico! Venga, venga, vamos. ¡Hola! ¡Hola! Hemos venido a ver el rodaje. Venga, venga. Vámonos ya. Hasta luego. Adiós. ¿Qué le parece el nuevo actor? ¿Está bien? Muy bien. Llévalo a maquillar. Patricia. De acuerdo, venga, ven. Quítate la gorra. Primero la antifaz. Y luego la coleta. Ooh.
es esta basura? Eso es lo que dice el guión, amigo. Lo siento, y ahora escuche. El productor me dijo que no habría nada de esta bazofia. Nada de disfraces ridículos. Nada de coletas. Y ahora me dan esta mierda. ¿Qué está pasando? Tú interpretas a un chino. ¿No es así? Un chino. No te pelees con él. No puedo creer que aún quede gente que piense como usted. Me da la sensación de que la gente como usted no ha aprendido nada en los últimos 10 años. Escucha, ahora estás en Estados Unidos. Y no en Hong Kong. Y estás trabajando en una película americana aquí. Y si yo quiero que andes con un palo metido en el culo, vas a hacerlo, muchacho. Puede que pienses que eres un tipo muy guapo, vengas de donde vengas, pero para mí no eres más que un estúpido chino. ¡Nada más! ¡Quieto! ¡Quieto, bruto! ¡Por no seas loco! ¡Quieto! ¡Por quieto! He oído que te va muy bien en América. Sí, eso dicen. Estamos pensando en ir a visitarte. ¡América es formidable! Sí. Y creo que has montado allí tu propia escuela. ¡Es fantástico! Sí. Tenéis razón. Es un buen sitio. Pero aún así, no es igual que estar en casa. He vuelto por algo. Para hacer películas. ¿Películas? Claro. Pero hacerlas como yo quiero. Películas auténticamente chinas. Nada de coletas. Nada de guardarropía. En América he hecho unas cuantas. Pero lo que ocurre es que con esas ideas raras sobre los chinos se creen que vivimos en la Edad Media. Por eso he vuelto. Para poder mostrarles la verdad. Hong Kong es muy competitivo. Muy difícil. Yo en tu lugar lo olvidaría y disfrutaría del viaje. Es lo mejor. ¡Corten! Bien. Jefe, ¿salió bien? ¡Claro que no! El héroe no puede retroceder solo porque tenga clavadas un par de docenas de flechas. ¿Pero es demasiado irreal? ¿Con qué irreal, Ahora escucha. Producimos 50 películas al año y cada una de ellas es un río de sangre, ¿no es así? Nuestros héroes pueden seguir luchando durante 2 o 3 días, por lo menos, incluso con las tripas fuera. ¡Sí! Y eso es lo que quiere ver el público. Venga, seguimos rodando. Repetimos otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! Jefe. ¿Sí? Dele una oportunidad a este chico. ¿Quién es? Hola. Hola. Ha trabajado en series de televisión en América. ¿Y qué? Bueno, puede hacer un pequeño papel. Oiga, dicen que es muy bueno. Está bien. Que es muy bueno. Que se ponga en la cola. Me arriesgaré. Bruce. Ven aquí. Siéntate, muchacho. Verás, no puedo pagarte mucho. Pero no obstante, es un comienzo. Y puede que salga algo grande.
Toma, ahora léete esto. No hace falta. Firmaré, firmaré. Gracias, gracias. Esperemos que funcione. Bien, bien. Gracias, gracias. Gracias. Lo siento, adiós, adiós. Señor Lee, lo que está usted diciendo es que el kung fu tradicional puede impresionar al contemplarlo, pero que está pasado de moda. Eso es mentira. Todo tipo de kung fu debe poseer cierto estilo. Sí, claro. En cuanto al Jeet Kune Do, si no posee ningún estilo, puede que tal vez no sea kung fu ni siquiera. El Jeet Kune Do renueva todo el kung fu tradicional, dice Bruce Lee. Querida Linda, hace ya 5 meses que he vuelto. He hecho todo lo que he podido y lo he intentado todo. Pero aún queda un camino duro y largo que recorrer. Lo sé. Escuche, señor. Si él no lo hace, lo haré yo. ¡Oh, maldita rata! ¿Hay algo que te preocupa? La nueva película de Bruce bate todos los récords de taquilla en Hong Kong. En Karate a Muerte en Bangkok, Bruce enseña su Jeet Kune Do. Thank you.
¡Corten! Muy bien. Ahora también como director, Bruce Lee rueda exteriores en Roma. Un estudio de Hollywood contrata a Bruce para una producción internacional que se rodará en Hong Kong. ¿Qué es todo esto? ¿Tú qué crees, eh? ¡Bruce! ¡Linda! ¡Hola! ¡Papá! ¡Hola, pequeño! Ven. ¿Esta es nuestra casa? Sí, claro. ¡Es fantástica! ¿Te gusta? Oh. ¡Sí! ¡Bien! Mira el resto de la casa. Pasa. Bien. Aún no has visto todo. Bueno, ¿qué quieres que vea? Una máquina de entrenamiento. Ha sido construida en Estados Unidos. Es totalmente nueva. Cuidado. 25 kilos, 50 kilos, 75 kilos, 100 kilos, 125 kilos, 150 kilos. ¡Ah! Señor, tiene visita, ¿eh? ¡Chu está aquí! ¡Muy bien! ¡Bruce! ¡El tipo de Hollywood acaba de llegar! ¡Está ahí! ¿El tipo de Hollywood? Sí, ven a saludarle. Dile que espere. Chuck, ¿cómo van las cosas? Hola. Brooke sabe que estás aquí. Ahora está nadando. Enseguida sale. Bien, veamos. Vaya, me has asustado, muchacho. Con que usted otra vez. ¿Es que no puede dejarme en paz? ¿Cómo van las cosas, Bruce? No sabes cómo me alegro de verte.
Tenemos mucho que hablar. Estoy seguro de que te gustará lo que tengo que decirte. ¿De veras se alegra de verme? Claro que sí, por supuesto. Tú y yo somos viejos amigos. Nada más llegar, eres la primera persona a la que he venido a ver. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Estás satisfecho? Muy bien. Vamos a hablar. Claro. Sí. ¿Vale? Vale, ¿amigos? Vale, vale. Amigos. Bruce, escucha. Te voy a proponer un buen negocio. Pues propóngamelo, entonces. He venido a firmarte un contrato. ¿Contrato? ¿En qué condiciones? Las condiciones que tú quieras. Bueno, usted ya sabe lo que yo quiero. Nada de coletas, nada de disfraces. Te lo prometo. ¿Sí? Te lo prometo, nada de disfraces estúpidos. La última palabra es tuya. Muy bien. Dígame, ¿quién elige el guión? Tú, ¿eh? tú. ¿Y el vestuario? Tú. ¡Estupendo! Por poco mejor. Y ahora escúcheme. Dígale a su jefe que tiene que venir en persona a Hong Kong para firmar. Claro, claro, no hay problema. A decir verdad, te está esperando en el hotel Hong Kong. Y además ha traído a los cuatro coprotagonistas. No me gusta estar sin hacer nada. Bueno, vamos. Él no va a venir a verte. De acuerdo. Vamos. Claro. Vamos. Vamos. Gracias, Bruce. Gracias. Y ahora déjame que te presente a todo el mundo. Todos debéis conocer a Bruce, ¿verdad? Este es el campeón austriaco. Hola. El campeón de karate de Sudáfrica, Elton Mabuto, conocido por sus fans como el puño del diablo negro. Hola. Hola, ¿qué tal? Me alegro de conocerte. Y este es Martin Lawton, lucha libre. Y este es el campeón americano de los pesos pesados, quien una vez, de un solo golpe, tumbó a 13 tipos. Mira. Sam Curtis establece un nuevo récord mundial con un golpe de 200 kilos. Yo también estaba allí y la verdad vi cómo fue. Se cayeron como peras maduras. ¡Hola! Sam, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos en Long Beach. Claro que me acuerdo de ti. Tú eres el chico que zumbaba con el kung fu. Me alegro de volverte a ver. Llevaba mucho tiempo esperándolo. Tenemos una pequeña deuda que saldar. Vámonos. Bien, Bruce, ya veo que sois viejos amigos, así que os dejaré. Estoy seguro de que tendréis mucho de qué hablar. Bien, hasta luego. Adiós. Vámonos. Hasta la vista, muchachos. ¡Hasta pronto! Ha pasado mucho tiempo. Pero yo no lo he olvidado. Y esta vez te voy a ajustar las cuentas, aunque sea la última cosa que haga en la vida. Vámonos.
¡Vámonos! Señorita, aquí tiene la comida. Gracias. Bruce. Bruce. Hola, Linda. Llego tarde. Lo siento. ¿Está aquí Bruce? Está practicando Kung Fu. Chilin. ¿Qué? Ven, quiero hablarte. Escucha, tú conoces a Bruce. Sois viejos amigos. Así que pensaba que tú podrías hablar con él. ¿Qué ocurre? ¿Está enfermo? No. Es que desde que firmó ese contrato, trabaja demasiado, de la mañana a la noche. Y eso no es bueno para él. Linda, ya sabes, tiene que estar en forma para la película. Lleva días entrenándose sin parar. Se ha olvidado hasta de comer. Estoy tan preocupada. Yo no puedo hacer nada para ayudarte. Pero le pediré al maestro Chung que venga aquí. Bruce le respeta. Me parece una buena idea. Él necesita un buen consejo. Hablar de su obsesión. Y ojalá no sea demasiado tarde. Muy bien. Iré a buscar al maestro Chung. Ya no sé quién puede ayudarme. Algunos hombres, su vida es igual que una cometa, brillante y rauda en el firmamento, pero de vida demasiado corta. O bien es igual que las estrellas, cuyo resplandor es siempre constante, no tan brillante pero eterno. Poseen una luz suave pero continua, y los hombres pueden medir por ella sus progresos. Sí, no como la cometa de veloz movimiento. Así que ahora deberías pararte y encontrar un nuevo camino para alcanzar tu destino. Conoces tu meta, elige pues tu sendero y recórrelo con dignidad, a fin de que otros hombres puedan seguirte luego. Ahora estás en pleno camino hacia la meta. Sin embargo, no lo pises con demasiada fuerza. Si lo haces, fracasarás. No conseguirás jamás lo que quieres. Sé más modesto y también más humilde. No tengas tanta prisa y a su debido tiempo llegarás a la meta.
y serás un hombre mejor. Ya estoy en ella. Ya lo estoy. Bruce. 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 He tenido una pesadilla. Parece realmente agotado. Necesitas descansar. Sí, debería descansar. Pero la vida es muy corta. Cuando esté muerto, ya descansaré. Salgamos. Sí, la vida es corta, pero la prisa la corta más. Y ahora, en la próxima escena, Bruce os vence. ¿Cómo? ¿Que nos vence a todos? Eso es. Venga ya, ¿qué clase de película es esta? Quieto, Bruce. No es un superhombre. ¿Eh? No, tienes razón. Soy un actor. Y da la casualidad de que soy el protagonista. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Quieres una auténtica pelea o una farsa? Para una farsa a mí no me necesitas. Pero si es solo una película. O es real o no lo es. No eres más que un maldito farsante. De acuerdo. Tal vez deberíamos hacer algo auténtico. De esa manera, será mucho mejor. Si te dejo KO, ¿qué sucederá entonces? Que tú serás la estrella. Sam, déjamelo. Todo para ti, muchacho. Muy bien, todos preparados. Vamos a rodar. Oh, my God.
El kung fu chino está realmente pasado de moda. Venga, levántate. Va a ser una gran película, ya lo ve. Una auténtica superproducción. Tienes que enseñarme, seré alumno tuyo. Quiero aprender Jeet Kune Do. Enséñame, enséñame. Enhorabuena, Bruce. Yo también quiero aprender, amigos. Gracias. The sky. He's the kung fu king of the world, and that's no lie. He's a legend, he's a hero, but his life's a mystery. Little dragon, he's a hero, he'll go down in history. He's a legend.
the sky. He's the kung fu king of the world, and that's no lie. He's a legend, he's a hero, but his life's a mystery. Little dragon, he's a hero, he'll go down in history. Linda, ya ha llegado. Maestro Chin. Es terrible. Está ahí dentro, no quiere salir. Lleva más de 2 días. Puede ayudarnos. Es extraño. Él es un hombre inteligente. Sabe el peligro que corre al agotarse. Pero la última vez que hablé con él, había algo que no funcionaba. Su manera de pensar era confusa. Me temo que... Maestro Chun. Maestro Chun, a usted le escuchará. Le respeta. El entrenamiento es bueno, pero esto va más allá de lo normal. La última vez le expliqué la forma en que, en mi opinión, debía vivir. Que a diferencia de la vida, el kung fu no tiene fin, ningún límite, simplemente continúa. Pero que al igual que la vida, está regido por la naturaleza, y que uno no puede imponer nada que no sea natural. Si se intenta, se fracasa. Es así. Muchos lo han intentado, y todos han fracasado, y él también fracasará. Así que debe aprender que quizá uno alcance la cima, pero al alcanzarla, uno descubre la siguiente, y la siguiente. ¡Ah! Linda. Bruce. Sabía que vendría. La cima que hay que alcanzar se encuentra dentro de uno mismo. Porque alcanzarla es perderla. ¿Lo ve? He aprendido algo. Bruce, eso es formidable, formidable. Voy a abrir. ¿Está Bruce? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira esto. Telegramas de todo el mundo. ¡Ah! ¡Bruce! ¡Bruce! Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo este jaleo? Es fantástico, fantástico. Mira, telegramas. Tu película ha sido distribuida en todo el mundo.
¡Bruce, acércate! ¡América! ¡De Europa! ¡Es de América! ¡También de Australia! Bruce, lo hemos conseguido. Eso es estupendo. Por fin lo has conseguido. Tu película la están viendo en todo el mundo. Gracias. Ha 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 ha